Queridos amigos, en el programa anterior estábamos comentando la introducción de la Carta Apostólica Mane Nobiscum Domini de San Juan Pablo II, hablando, preparando el año, para el año 2004-2005, pero sirve para cualquier año, para celebrar la Eucaristía. Y veíamos cómo ese tercer caminante, que es nuestro Señor Jesucristo, que sale al encuentro de los discípulos de Emaús, cómo va iluminando la vida de los discípulos que estaban tristes, que estaban sin esperanza, y cómo nuestro Señor Jesucristo va iluminando su vida. ¿Cómo? Con su palabra. Les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. A mí esto me gusta muchísimo porque si nosotros cogemos las escrituras, lo que los judíos llaman las escrituras, es lo que es el Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, todo el Antiguo Testamento prepara a los hombres y nos prepara a cada uno de nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya vino, y también para la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones. Así que Jesucristo se empieza a comentarles todas las escrituras para que ellos vayan reblandeciendo su corazón, para iluminar su corazón y para que ellos vayan preparando su corazón para poder acoger el cuerpo de Cristo, no solo su palabra, sino también el cuerpo. Por eso podemos decir que la Eucaristía es un misterio de luz. Jesucristo se presenta a sí mismo como luz del mundo. Si Jesucristo es la luz del mundo y nosotros en la Eucaristía comulgamos con su palabra y con su cuerpo, quiere decir que la Eucaristía es un misterio de luz. Claro, es un misterio de luz que es evidente en algunos momentos más que en otros, porque, por ejemplo, cuando Jesucristo se transfigura, pues ahí vemos perfectamente que Jesucristo es luz y lo que hace es mostrar la gloria de Dios. Su gloria resplandece. Cuando Jesucristo resucita, pues ahí vemos que es luz, que Jesucristo ha resucitado. Sin embargo, en la Eucaristía la gloria de nuestro Señor Jesucristo está velada. Igual que en el Antiguo Testamento, que Jesucristo late a lo largo de todas las palabras del Antiguo Testamento, Él está velado. O sea, el Antiguo Testamento es como un velo en el que a veces se intuye a Jesucristo, otras veces no se le intuye nada, pero se sabe que está ahí, y otras veces el velo está un poquito roto y se hace uno así, le ve perfectamente. Bueno, pues en la Eucaristía, Jesucristo, la gloria de Cristo está velada. Por eso el sacramento de la Eucaristía es el misterio de fe, por excelencia. Y a través de ese misterio, Jesucristo se oculta. Jesucristo está oculto en la Eucaristía. Oculto, pero a la vez es luz. En cada misa, la liturgia de la palabra que proceda a la liturgia de la Eucaristía, nos va iluminando hasta entrar en comunión con la luz verdadera. La mesa de la palabra, ¿os acordáis que habíamos hablado en el programa anterior? La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. La mesa de la palabra nos prepara también para ir ofreciendo nuestras personas, porque claro, si nosotros decimos vamos a entrar en comunión, ¿para qué vamos a la Eucaristía? Vamos a la Eucaristía para celebrar el misterio de nuestra fe, para como acción de gracias, para dar gracias al Señor. Sí, todo muy bonito, pero también para entregarnos nosotros con Jesucristo. Y cuando el sacerdote echa el vino y luego echa una gotita de agua, en esa gotita de agua van todos nuestros sacrificios. ¿Y qué hace el sacerdote? Mezcla el agua con el vino. Y eso, eso que se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se convierte en la sangre, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, unido a nuestro sacrificio. Y eso es lo que se ofrece al Padre. Así que ofreciéndonos con Cristo, nos ofrecemos como hostias vivas al Padre.
ofrecemos toda nuestra vida. Ofrecemos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sacrificios, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, hasta el punto de, bueno, si es necesario, nuestras vidas. Esta es la maravilla de la celebración de la Eucaristía y para lo que nos va preparando, para ofrecer nuestras vidas. Bueno, la continuidad entre las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, aparece en el discurso eucarístico del Evangelio de Juan. ¿Qué hace Jesucristo en el discurso eucarístico del Evangelio de Juan? Pues anuncia lo que va a ser el misterio y dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Que aquí no estamos hablando de tonterías, que nos estamos comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que es de verdad, que es de verdad, que ya solo con meditar en esto tendríamos que cambiar nuestras vidas. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué pasa cuando Jesucristo dice esto? Que muchos de sus discípulos se marchan. Porque imaginaos, es que nosotros, yo creo que, porque muchas veces no lo meditamos lo suficiente, pero muchos discípulos dicen, ¿qué está diciendo? Y se van. Y Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Y ellos, Pedro, bueno, y todos ellos por boca de Pedro, dicen: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a acudir? Pero si acudimos a ti, es para comulgar con tu palabra, es para comulgar con tu cuerpo y es para comulgar, para entrar totalmente en comunión contigo, que eso es lo que es en definitiva la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es entrar a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Eso es la vida eterna. Bueno, pues Cristo, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les va mostrando cómo toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, hablaba de él. Y si alguno está pensando, bueno, pues a mí me encantaría que se me apareciera aquí Jesucristo y que me explicara todo el Antiguo Testamento, cómo hablaba de él, pues lo siga haciendo, porque su palabra está viva. Su palabra está viva y él lo sigue haciendo. Y esa es la dinámica de la Eucaristía. Él sale a nuestro encuentro para prepararnos para poder entrar en comunión con él. Los padres del Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, establecieron que la mesa de la palabra abriera más ampliamente el tesoro de la Escritura a los fieles. ¿Por qué? Porque antes se proclamaba en latín. Y claro, ¿qué hacía la gente? Rezar el rosario, porque no entendía ni papa. Bueno, pues ellos, sobre todo, lo que querían es que las lecturas bíblicas se proclamaran en la lengua vernácula para que pudiéramos entenderlos. Es Cristo mismo quien habla, y es muy frustrante que Cristo nos esté hablando, que su palabra se está haciendo actual y que no la estemos entendiendo. No sé, a mí me parece muy frustrante. Y al mismo tiempo recomendaron que la homilía fuera parte de la propia liturgia, que la homilía está destinada a ilustrar la palabra de Dios y actualizarla. Y por eso, bueno, es una pena cuando hay sacerdotes que se dedican a contar chistes en las homilías que no tienen nada que ver con... O sea, es que, vamos a ver, la homilía es sagrada. Jesucristo acaba de hablar y viene el sacerdote y comenta, medita las palabras que nuestro Señor Jesucristo en persona acaba de, en persona, a través de la persona que sale a proclamar, acaba de decirnos. Por lo tanto, importantísimo, decíamos en el programa anterior, ¿vale la misa si llego en el Evangelio? Pues mira, sinceramente, o sea, si me lo preguntas a mí, te digo que no. Porque no es si vale o no vale, es cuánto amo yo a Dios, cuánto valoro yo la celebración de la Eucaristía. Porque si vas a llegar en el Evangelio 10 minutos tarde, pues hazlo al revés. Llegas 10 minutos antes, llegamos 10 minutos antes y dedicamos a meditar la palabra que se va a proclamar.
Por eso yo quería en estos programas, cuando iba a hablar, bueno, cuando voy a hablar de, o cuando estoy hablando de la Eucaristía, encontré esta carta de San Juan Pablo II y por eso quería comentarla antes de meternos en profundidad, quizás más adelante en otros programas, en lo que es la Eucaristía, porque para hablar de la Eucaristía primero tenemos que preparar nuestros corazones y tenemos que acercarnos a la misa con un corazón palpitante y lleno de amor, porque si no nos pueden contar lo que sea de la Eucaristía, que nuestro corazón no va a cambiar. ¿Qué dicen los discípulos? Le reconocieron al partir el pan. Decíamos en el programa anterior que la fracción del pan era como los primeros cristianos llamaban a la Eucaristía. Le conocieron al partir el pan. Le reconocieron al partir el pan porque antes Jesús les había preparado con su palabra. Si antes no dejamos que Cristo nos ilumine con su palabra y que su palabra se haga vida en nosotros, pues es muy difícil que le reconozcamos al partir el pan, que le reconozcamos en la fracción del pan, que le reconozcamos en la Eucaristía. Jesucristo, repito, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para poder entrar en comunión con nosotros. Y por eso la liturgia también, el lenguaje de la liturgia es el lenguaje de los signos. Y si nosotros no entendemos el lenguaje de los signos, es muy, muy fácil que la liturgia nos aburra profundamente. Si yo, por ejemplo, estoy buscando un parking y veo una P de parking, eso es un signo que me dice que más adelante hay un parking. Pero yo no cojo, me bajo del coche y cuelgo mi coche en el signo, sino que el signo me adentra en el parking. Pues la liturgia es igual. Si no entendemos los signos, no nos adentra en la realidad de lo que los signos significan. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos ahora? Que intentamos hacer la Eucaristía a nuestra medida y no nosotros adaptarnos a la Eucaristía. ¿Qué es a nuestra medida? Pues que si yo me tengo que ir a trabajar a misa de 8 y el párroco celebra la misa en 20 minutos, me voy a quejar porque no llego a mi trabajo, por ejemplo. O que me aburre la misa y quiero que la hagan más corta. O bueno, en fin. Entonces, la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. En cuanto nosotros hacemos la Eucaristía a nuestro modo, ahí ya no tenemos nada que hacer. La Eucaristía no podemos olvidar que es un banquete. El banquete eucarístico tiene también un sentido sacrificial y por eso hablábamos de cómo en la Eucaristía Jesucristo se ofrece en cuerpo y alma, pero también estamos nosotros llamados a participar en ese sacrificio y a ofrecer nuestras vidas, nuestros proyectos y nuestras ilusiones. Entonces, cada Santa Misa es un memorial, pero es un memorial de lo que hizo Jesucristo que se hace, que se actualiza y se hace presente. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Bueno, pues para ir terminando, al mismo tiempo que actualizamos el pasado, la Eucaristía también nos proyecta hacia el futuro, nos prepara para la próxima venida de Cristo. Yo no sé si nosotros, los que estamos aquí, vamos a estar presentes cuando venga ya Jesucristo definitivamente, pero yo sí sé que si yo vivo esos tiempos, o sea, si yo no llego a ese tiempo en el que Jesucristo venga, como le esperamos, yo antes... Si no estoy en ese momento es porque me he muerto antes, por lo cual voy a tener un encuentro con Jesucristo. Bueno, pues la Eucaristía es lo que a mí me prepara para tener ese encuentro con Jesucristo y para poder entrar en la vida eterna.